Pues un sabor amargo, ¿no? Íbamos 2-1 ya en los últimos minutos, cuando quedaban 5 minutos. Pero bueno, creo que también hay que quedarse con el punto, ¿no? Ellos han metido un gol ahí al final que podíamos haber perdido 2-3 y creo que hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Que es el punto y seguir, que el domingo tenemos un derbi y creo que es un partido muy bonito para resarcirnos. Sí, lo cierto que ha sido la primera parte ha sido un poco incómoda, ¿no? Jugamos 11 contra 11, ellos también juegan, ¿no? Creo que venían con las ideas claras, tenían entrenador nuevo, ellos sabían a qué iban a jugar, ¿no? Yo creo que las instrucciones de su entrenador eran claras. Y bueno, pues lo que te he comentado, ¿no? Hay que quedarse con el punto, hay que seguir y vamos a por más.